Azucarado, sin dulce, con ajonjolí, relleno o vegano, de tamaños pequeño, mediano o grande. El pan de muerto sigue siendo una tradición mexicana que traspasa fronteras. La tradición de muerto es de hecho la más auténtica y antigua. Viene desde el mundo precolombino. Poca gente sabe que ya había la costumbre de con amaranto, que por cierto es una de los 8 granos panificables. El pan de muerto inicia el ciclo festivo con el que se cierra todo el año, pero también es una veneración a nuestras raíces, a nuestras tradiciones, a lo que es la cultura mexicana. Y recordemos que la cultura mexicana es la fusión de las dos culturas, de los dos grandes mundos, y no hay nadie, absolutamente nada, ni nadie que lo tenga tan unificado como México. Se acerca el Día de Todos los Santos, celebración que se encarga de enaltecer la cosmología prehispánica, el mestizaje colonial y las tradiciones mexicanas. En el momento en que llega la colonia y ya después de establecidos y empieza el sincretismo de las culturas, por otra parte, en Europa ya se había establecido en el siglo IX el Día de Todos los Santos, y siendo una de las festividades más importantes del mundo precolombino, el servicio a los muertos, coinciden muy similarmente el final de octubre, principio de noviembre, con el Día de Todos los Santos. En la tradición mexicana, el pan de muerto que hacen los panaderos artesanos es la única comida que comparten vivos y muertos del altar. Es más allá de emblemático, es nosotros mismos, nuestra esencia y nuestra cultura. Cada una de las piezas que se comen está hecha una a una por manos de panaderos artesanos, que yo siempre he dicho que nuestro maestro bizcochero tiene alma de alfarero. Es una manera de difundir la cultura mexicana, entonces es una manera de dar a conocer a la gente extranjera como que una tradición muy importante en México. El sabor a naranja y azar no es ajeno a los paladares de extranjeros o jóvenes. Ellos también saborean un pedacito o una gran porción de este manjar. Sus tradiciones son muy bonitas, es algo que pues México debe de seguir conservando, porque es festejar la vida, no la muerte, sino realmente pues es festejar la vida. Ahora, como ha cambiado pues las épocas, de que los chavos, el chiste es metérselos a los chavos, ¿no? Hacemos panes rellenos con crema de avellana, con dulce de leche, con chocolate oaxaqueño, cubiertos con del glaseado de dona. Hacerlos divertidos también, pero no perdiendo lo que es el sabor, la tradición de lo que es el pan de muerto. Hace todo para seguir jalando las nuevas generaciones. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.